probando productos del D1. Compré estas empanadas que vienen precocidas. Estas no son de ningún supermercado, es de un emprendedor que las vende así por paquetes aquí en la ciudad. Y claro, ¿cómo no disfrutarlas con unas salsas de ají que venden en el D1? Esta es de mayo chipote y su valor es de 4.400 pesos. Y esta que dice ser solo ají y su valor es de 1.950 pesos. Ustedes saben que me gusta probar los diferentes productos, sea del Ara o del D1, así que vamos a probarlas a ver si son picantes, si vale la pena gastar el dinero comprando estos productos o no. Así que quédate hasta el final del video. Bueno, esta es la salsa que compré en el D1. Vamos a probarla. Estas son las empanadas que compré hechas. Entonces vamos a probarla primero sola, porque en otros videos me han dicho, ah, pero ¿por qué no la pruebas sola? ¿Cuál es el chiste? Entonces vamos a probarla primero solita. Dice que la que tiene mayonesa chipochile, véanla bien. Sí, es un poquito picante, pero así picante, si la va a comer toda de una vez, yo creo que sí le pica. Vamos a probar con esta sabrosura. Vamos a probar con salsita. Va a echarle bastantica. Está rica, pero sería más rico con un guacamole o realmente un ají. Entonces deja un poquito, como un poquito picante la boca, pero cuando se le echa harto, entonces está buena, tiene un sabor rico. Ahora vamos a probar este, mírenlo bien, es solo ají. Este parece que es puro. Vamos a ver, viene aguadito. Vamos a echarle también harto a ver qué tal. Pues está rico y sí que pica. En ese momento Cel sintió el verdadero poder. Pica más que este. Uy, este sí es súper rico. Para los que les gustan las cosas extremas, que le haga listo. Entonces estos dos lo consiguen el D1 y los dos son buenos, pero el más picante es este. Entonces ya saben, chicos, nos vemos en el próximo video.